Muy difícil explicar el porqué de ciertas cosas, sobre todo la música, el mundo de la música, que es lo más importante, lo más curioso que creó el hombre, que inventó, que descubrió, pues, el sonido musical, pues. Yo estoy hablando con la voz de, como un ser humano que tuvo una experiencia individual, personal, específica, ¿no? Y eso es lo que... Y a veces puedo preguntarme, chico, qué maravilla sería si toda la humanidad pudiera haber asimilado, pues, esa trascendencia del sonido musical, ¿no? Yo nací, pues, en una aldea, un caserío remoto, escondido en las zonas más áridas, yo diría casi más desgraciadas de la geografía venezolana, donde no existe, pues, los elementos de la vida casi, ¿no? Faltaba el agua. Mi etimología son aquellos pájaros que me vieron nacer, pues. El cují, el cardón, pues, forman parte de esa, de la etimología de Alirio Díaz. Desde luego que ha habido una evolución. Y seguramente que los primeros autores del sonido fueron los pájaros, los animales. Esos fueron nuestros antecesores musicales, muy probablemente, pues. Y el hombre no hizo sino remedar y querer integrarse, y qué más que hubiera querido, pues, a ese mundo. ¿Quién sabe cuántos siglos o milenios tardaron para llegar a imitar el pájaro? Todo el mundo tocaba la guitarra en la Candelaria. Todo el mundo tocaba el cuatro. Todo el mundo bailaba. Todos el furruco, quien las maracas, quien el bandolín. Esa fue la primera academia que yo tuve, Academia de Música, el primer conservatorio maravilloso, porque era el conservatorio del instinto. Yo cantaba mucho. Ahí todo el mundo también cantaba, claro, no había... Si había guitarra es porque había canto, había melodía, había la canción. Eso significa que había, pues, había el ritmo, había el amor. Bueno, había tantas maravillas. Y precisamente, a lo mejor yo hubiera sido cantante, porque fue uno de los primeros elogios que yo tuve de algunas gentes que se reunían en la pulpería de mi padre en la Candelaria, en fiestas patronales. Allí llegaba gente de Carora, de los alrededores, de Muñoz, Altagracia, San Francisco, todo lo que es el, eso es lo que llamamos aquí la otra banda, ¿no? O sea, todos esos pueblos, caseríos, conucos, perdidos por ahí en los cardonales de la otra banda caroleña. Esta presencia
de caroreños y de Carora misma para nosotros fue determinante. Carora para nosotros era el ágora, era la polis, esa era la polis. Nosotros éramos un barrio de la polis, Carora. Y desde luego que Carora irradiaba todo esto también, todo ese mundo de la música, de estos sentimientos humanos que nosotros somos totalmente de raíz caroreña. Pues. Somos campesinos, éramos campesinos, pero estamos inmersos en el mundo de Carora. Ese grupo de señores que a veces iban allá a la Candelaria, me oyeron cantar, yo tendría 7 años, 8 años. Uno de mis hermanos mayores tocaba el 4, había sido también uno de mis maestros en 4 y en guitarra. Y alguien, apenas terminé la canción, me lanzó este piropo que yo todavía digo, qué maravilla, chico. Eso fue lo que, el primer diploma que yo tuve. Me dijo, ¿cómo es posible que en estos cardonales, en estos tunales, este muchachito cante tan bien, chico? No hay duda de que de la espina nace la flor. Qué diploma, ¿eh? Pero hubo otro interlocutor que a su vez tenía más conciencia, qué sé yo, del habla española, que salió con un piropo que yo al principio no lo comprendí, pero de todos modos era importante. No es que solo canta bien este niño, es que tiene buena dicción. Yo dije, ¿qué será eso? ¿Será una tuna, una cosa que tengo en el bolsillo, una lefaria, un dato de esa, del conuco? ¿Tiene buena dicción? Bueno, después yo me enteré que era una cosa muy bella también. Ese mundo del sonido siempre me atrajo. Me gustaba mucho cuando en la guitarra hacían ciertos vibratos. Todo esto era una imitación de la voz, una imitación perfecta, porque eso se llama vibrato, esta cosa. Eso es propio del niño, que es propio del cantante, de los grandes cantantes. Sin eso no hay cualidades, pues. Bien. Bueno, el campesino Alirio se fue para Carora. Y lo primero que hizo fue buscar a don Cecilio Subillaga Pereira, don Chío. Y también, pero sobre todo, encontrarme con los discípulos de don Cecilio, que tenían más o menos la misma edad mía, ¿no? Como era Lila Meda, Elicio Jiménez Sierra, Héctor Mujica. Llegó don Cecilio y él, pues, me saluda como con todo el cariño con que él recibía a sus discípulos y me integré y de una vez a su grupo. De una vez, yo traía de la Candelaria una historieta de la Candelaria. Era un folleto donde yo, luego de haber hecho unas investigaciones, una búsqueda de los orígenes de la aldea, me puse a escribir pues, esos orígenes, consultando a los más viejos del lugar, que me dieron información. Eso era una repercusión de lo que yo leía allá sobre la historia de Carora y de muchos pueblos y todas esas cosas. Yo termino mi escuela aquí, sexto grado, le digo al maestro, yo necesito irme de aquí porque aquí no se abre el curso de primer año de bachillerato. Me dice, no te preocupes, no vayas a hacer eso jamás. No vayas, tú lo que eres artista, eres músico. Tú tienes tu futuro, está ahí. Es ahí, tú tienes que estudiar, es música. Tienes que irte a Trujillo a estudiar con Laudelino Mejías. Ese es el gran maestro de la música de Occidente. Un gran amigo del maestro de don Cecilio. El autor de valses y cosas muy bellas. Y efectivamente así fue, pues yo me fui a Trujillo con unas cartas que hoy todavía me sorprenden cuando las leo, porque ya don Cecilio ve en mí lo que soy hoy, pues. Y poco antes de morir yo tuve esa fortuna
faltando unos meses, yo vine a Carora a demostrarle al maestro que él no había errado en su predicción, lo que predijo. Y ahí, pues, ese fue un momento que casi lloraba de la emoción. Publicó un artículo en el periódico Canta Claro, ya ensalzándome que como el futuro del guitarrista, me decía el mangoré caroreño, un artículo que para mí fue más que un diploma, pues. Llego a Carora, el mejor movimiento cultural. Voy a Trujillo, el mejor movimiento, el ápice de la cultura en ese momento de esa ciudad. Voy a Caracas, me encuentro con el maestro Sojo, el maestro Plaza, el maestro Borges, Lauro. O sea que en todas partes yo iba encontrando universidades extraordinarias. Y por eso, pues, fue que mi carrera pudo producirse con una cierta rapidez, a pesar del tiempo que perdí. Porque cuando yo me fui a Europa después, ya imagínate, a los 30 años hice a Europa, pues ya es para ser rechazado, diría yo, ¿no? Uno que va a estudiar guitarra o piano a esa edad en los conservatorios no te admiten. Porque ahí admiten nomás hasta los 15 años. Yo tenía el doble, imagínate. Pero sin embargo, encontré las maneras de poder saltar sobre esas vallas, ¿no? que hubieran podido impedir o desviar la carrera mía del concertista de guitarra. Bien, ese intimismo de la guitarra está reflejado, pues, en esas melodías populares. Es el instrumento de la familia, diría yo, ¿no? O era en aquellos años de mi infancia, porque en la Candelaria casi todo el mundo tenía su guitarra. Guitarras heredadas de los abuelos. Yo todavía conservo incluso la guitarra de uno de mis ancestros, de mis tíos políticos, de mis hermanos de mi madre, ¿no? Cada quien tocaba su guitarra, sea para deleitar a su novia, para evocar otros tiempos, para demostrar sus habilidades de guitarrista y cantor, todo eso, y de los dúos también, porque esas canciones todas eran en dúo. La serenata no era uno solo el que cantaba, era canto a dos voces. Tenemos la guitarra que acompaña al hombre, el instrumento humano, es el instrumento que más se acerca al corazón del hombre, está aquí, la tenemos aquí, el instrumento que tiene, sobre el cual tú inventas el sonido, tú haces hablar la guitarra, la haces evocar, la haces dialogar, porque es como si fuese un diálogo que se establece entre el guitarrista y su instrumento. Thank you.
Thank you.